Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy conoceremos a Alan Giraldo, profesor de Biología de la Universidad del Valle, y hablaremos un poco acerca del libro Chocó, Paraíso por Naturaleza. Bienvenido, Alan. ¿De dónde surge el libro Chocó, Paraíso por Naturaleza? Ese libro surge como resultado de un proceso de investigación al cual la universidad fue invitada por parte de una organización no gubernamental que se llama Conservación Internacional, quienes estaban desarrollando o apoyando a la comunidad del sector norte del Pacífico colombiano, del departamento del Chocó específicamente, en un proceso de declaratoria de ambiental para una región de su localidad. ¿En qué lugares se desarrolla esta investigación y por qué fueron escogidos esos lugares? Bueno, esta investigación se desarrolla exactamente en la zona comprendida entre Bahía Solano y la ciudad o pueblo de Juradó, en el norte de la costa pacífica colombiana. Esto hace parte de una región que esta organización, Conservación Internacional, tiene incorporada dentro de un programa mucho más grande que se llama Paisajes Marinos, en el cual están involucrados cuatro países: Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Ellos han identificado unas zonas prioritarias en la costa del Pacífico de estos países, sobre las cuales tienen un gran potencial de biodiversidad y están muy interesados en apoyar iniciativas de conservación para estas regiones. Profesor Alan, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que se les presentaron en este proceso? Mira, yo creo que hay dos elementos aquí que fueron claves. Uno fue los problemas de logística. Debido a la distancia, a la lejanía de los sitios de trabajo, tuvimos que hacer muchas maromas para lograr tener los insumos que necesitábamos en el momento en que lo necesitábamos y cuando nosotros íbamos a estar allá. Hacia esa región no hay carreteras, por ejemplo. El avión que vuela a Bahía Solano solamente lleva 10 personas y cada persona solamente puede llevar 10 kilos de equipaje. No hay avión de carga. Entonces todo el equipo tuvo que mandarse por barco, mandar a uno de los co-investigadores o asistentes de investigación se fue en el barco 4 días antes para que estuvieran allá las cosas cuando nosotros llegáramos. El combustible es escaso en la zona porque igual es una zona de orden público complicado y el manejo de combustible en la región es restringido. ¿Puede contarnos cómo fue un día de trabajo allá? La primera salida es tomamos como punto de partida a Bahía Solano y viajábamos en lancha 2 horas para llegar al primer sitio de trabajo. Ahí estuvimos todo el día. Ese mismo día regresamos a Bahía Solano en la noche, dormimos en Bahía Solano y al segundo día ya nos fuimos a quedar al sitio de Punta Cruces, se llama la localidad Piñas. Ahí hicimos base, estuvimos 3 días en ese sitio y de ahí nos movilizamos hacia la zona de Cabo Marzo. Cabo Marzo está a más o menos a 1 hora en lancha de ese sitio y lo que hacíamos era dividir los grupos. Entonces cada grupo salía para su sitio de trabajo, los de arrecifes, los que iban a trabajar con arrecifes que tenían que hacer buceo, los que hacíamos oceanografía, las condiciones del agua, nos íbamos juntos en lancha, los de manglar se quedaban en tierra junto con los de playa rocosa. Cuando necesitaban móviles desplazarse, entonces tenían que esperar a que nosotros regresáramos para recogerlos en la lancha y llevarlos a otro sitio. Pues básicamente el viaje fue un viaje bastante duro, o sea, la intensidad de trabajo fue muy fuerte. Finalmente, cuando deciden elaborar el texto, ¿cómo lo estructuran? Este libro no es solo mío, este libro es el resultado del trabajo de muchas personas. En campo estuvimos 16 personas, más 4 personas de apoyo de la localidad, en total fuimos 20 personas. Y lo que hicimos fue estructurar unos equipos de trabajo. El propósito era hacer un inventario lo más fiel posible de las características biológicas de la zona. Y para eso hicimos un grupo que se enfrentó al reto de describir las condiciones del agua
otro grupo que trabajó con las zonas de manglares, otro grupo que trabajó con las zonas de arrecifes coralinos, otro grupo que trabajó con los peces que viven en estas zonas de arrecifes coralinos y otro grupo que trabajó con las zonas rocosas. Un elemento que llama mucho la atención del libro son las imágenes. ¿Cómo llegan a este material gráfico? Bueno, cada uno de los grupos tenía la, podríamos llamarlo la consigna, de tratar de registrar gráficamente lo mejor posible el trabajo que se iba a realizar. Sin embargo, como en todas partes, pues unos tienen más ojo para tomar fotos que otros y unos tienen más experiencia que otros. Profesor Alan, ¿con qué propósito fue elaborado este libro? Surgió a raíz de una necesidad propia de la comunidad. Ellos se dieron a la tarea de tratar de conocer qué tienen para poder saber qué preservar y cómo conservar. Entonces, el primer paso en estos procesos siempre es saber qué hay. Pero resulta que para la zona es muy difícil encontrar información. Entonces, nos dimos a la tarea de tratar de resumir lo más posible desde el punto de vista técnico, utilizando un lenguaje que fuera lo más cercano para que cualquier persona lo pudiera entender y plasmar el contenido de toda la información que nosotros desarrollamos. La obra está estructurada de tal manera que cada capítulo es una unidad independiente dentro del mismo contenido de la obra. Es decir, si hay una persona que está interesada en conocer cómo están estructurados los manglares de esta región, los dos manglares más grandes que hay, pues se remite directamente al capítulo de manglares y ahí puede conocer o tener acceso a información relacionada con la composición, la estructura, la disposición de los manglares, la fauna que está asociada y el tipo de árboles de mangle que están presentes en cada uno de estos. Igual sucede, por ejemplo, con las formaciones coralinas. Hay un capítulo en el cual nosotros trabajamos específicamente las formaciones coralinas como tal, debido a que es uno de los principales objetos de conservación, sobre todo para la región del Pacífico Oriental Tropical, que es donde está el Chocó colombiano. Ya que en esta zona se supone que las condiciones del agua no son las óptimas para que se desarrollen los corales. Estos necesitan agua así transparente como la del Caribe, por ejemplo. Y en el Pacífico el agua no es tan transparente. Entonces, las formaciones coralinas se vuelven un objeto importantísimo de conservación, además de que son uno de los sistemas más diversos del planeta. Entonces, amerita tener un espacio específico para ellas. Entonces, en este capítulo se ubican dentro de esta región que trabajamos. Dentro de estas formaciones coralinas no solamente tenemos especies que están asociadas al coral, sino que también tenemos especies que son de interés comercial. Esta región es una zona de alto valor para la pesca artesanal, dentro de la cual los pescadores locales encuentran gran parte de su sustento. Entonces, estudiar estos sistemas nos permite conocer cómo esta fauna de peces se mantiene y si hay algunos factores como por ejemplo que haya un calentamiento del agua que pueda afectar la estabilidad o la salud del mismo arrecife o que haya el efecto de mallas de arrastre asociadas a los arrecifes. ¿Qué factores podrían estar afectando o qué amenazas podrían llegar a tener estos sistemas? Que es uno de los intereses pues, de todo este proceso de conservación. Diseño curricular Desafío Constante. Autores Pedro Sarmiento, Renato Ramírez y Gilberto Caviedes. Este libro recoge las prácticas de diseño curricular en 6 programas académicos de ingeniería electrónica del suroccidente colombiano.
Hoy, las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Tiempo de Letras, viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Hoy, las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Literatura, historia, circunstancia. Autor Darío Ruiz Gómez. Se recogen en este libro conferencias, artículos, reseñas escritas a lo largo de más de 30 años con el objetivo de encontrar la tentación del conformismo y la inercia ética de la escena contemporánea. Respecto a los manglares, ¿cuáles son las especies que se encuentran allí? ¿Cuáles son sus mayores dificultades? Mira, las especies que encontramos son las especies típicas del Pacífico colombiano. Rizófora, pelicera, vicenia, nato, omora. Son las especies típicas de esta región del trópico. Los principales factores que pueden llegar a afectar la estabilidad de estos sistemas serían principalmente la intervención antropogénica, ya que los manglares se vuelven un sitio en donde las comunidades locales extraen material para su uso cotidiano. Por ejemplo, cuando van a construir una casa, los pilotes que sostienen la casa generalmente son este tipo de especies. Cuando van a construir una vara, cuando necesitan leña, entonces el principal efecto que podría estar alterando la estabilidad del sistema serían básicamente la misma actividad de las personas. ¿Cuál es la importancia de esos manglares y qué ocurriría al ser destruidos? Bueno, la importancia radica en que los manglares, además de prestar un servicio a la comunidad, de ofrecerle unos bienes para su uso y consumo, también tienen una función ecológica. Tienen una función en la cual son vitales, y es que sirven de salacuna para el desarrollo de muchas de las especies de peces que las mismas comunidades utilizan para comerciar o para alimentarse. Si se altera o se cambia la estructura del manglar, esa cadena o ese papel que cumple dentro de ese sistema se va a ver afectado y va a repercutir de ahí para adelante. Entonces ya no vamos a tener tanta cantidad de peces, ya no van a tener los peces un sitio seguro donde crecer, no van a haber otras especies que están asociadas al manglar, moluscos, crustáceos, cangrejos, infinidad de especies, e incluso vertebrados que utilizan el manglar como aves, ya no lo vamos a encontrar con tanta abundancia. Entonces, no es solamente el bien o servicio que pueda prestarle a las personas, sino que este sistema cumple un papel ecológico en todo el contexto del litoral pacífico. ¿Cuáles fueron las características que se tuvieron en cuenta para escoger estas especies específicamente? Bueno, nosotros trabajamos en función de unos objetos de conservación. Los objetos de conservación serían aquellos objetos que son declarados de importancia porque tienen un valor ecológico para la diversidad, o porque tienen un valor económico, o tienen un valor social, o tienen un valor cultural. En este caso en particular, Conservación Internacional, dentro del programa de paisajes marinos, ha identificado unos objetos de conservación muy específicos, que son los bosques de manglar, los arrecifes coralinos. Sin embargo, estos dos sistemas se encuentran inmersos dentro de una matriz de agua, que es el océano, el mar.
Como esté el mar, como esté el agua, asimismo estos sistemas van a responder. Por lo tanto, se hace necesario también evaluar con las condiciones del agua para poder saber cómo, qué elementos podrían llegar a afectar los arrecifes coralinos y los bosques de manglar. ¿Por qué se seleccionan arrecifes coralinos y bosques de manglar? Se seleccionan porque son dos de los ecosistemas marinos tropicales de mayor diversidad que existen. La diversidad que encontramos en un arrecife coralino es equivalente a la diversidad que encontramos en el bosque tropical. Entonces, es uno de los sistemas marinos más diversos que existen. Además de eso, se encuentran afectados por infinidad de factores, tanto naturales como artificiales o antropogénicos, que pueden estar alterando o afectando la viabilidad de sus sistemas a largo plazo. ¿Cuáles son las características del agua en el que se desarrollan estos ecosistemas? Bueno, el registro que nosotros desarrollamos nos permitió establecer que las condiciones de temperatura y de salinidad en la región son las características de una zona tropical. Cuando hablo de característico, quiere decir lo típico que uno encuentra en una región que se encuentra cerca al Ecuador. La temperatura superficial estaba en el orden de los 27 a 28 grados centígrados y la salinidad superficial estaba más o menos entre 26-27, teniendo en cuenta que la salinidad en el mar se mide desde 0 hasta 35. 35 sería lo máximo, 0 es cuando ya estamos hablando de agua dulce. Entonces son condiciones típicas de una región donde hay un alto efecto de precipitación, donde hay un alto efecto de escorrentía, es decir, desembocadura de río de agua continental a la zona costera. Lo que hacen es disminuir un poco la salinidad de esta parte superficial de la columna de agua. Sin embargo, más o menos unos 10 metros, 15 metros de profundidad, ya las condiciones del agua eran las típicas de agua marina. De agua marina de ya salinidad de 35, entonces agua bien salada, más pesada, más densa, entonces por eso está en el fondo. Y mientras que la temperatura mantenía presentándose una capa superficial de temperatura, digamos que agradable, porque 27 grados es rico meterse el agua a 27 grados. Pero ahí para abajo ya era temperatura más fría, 15 grados, y así de ahí más para abajo. Hay un objeto o un sistema de estudio adicional dentro del libro, que es la planicie o playa rocosa intermareal. ¿Por qué se selecciona este sistema también? Se selecciona porque desde la mitad de la costa pacífica hacia el norte, el mayor ecosistema que encontramos asociado a la zona litoral son las rocas. Encontramos acantilados, encontramos playas rocosas y además de esto, en esta región el nivel de agua cuando baja la marea y sube la marea despeja aproximadamente 4 metros verticales. Entonces estamos hablando de una, si tenemos una pendiente leve, cuando baja el agua vamos a tener una gran zona descubierta y cuando sube el agua otra vez vuelve y se cubre. Esas condiciones generan un sistema muy particular que es la zona rocosa intermareal. Y allí hay muchos organismos que habitan y viven y responden a esas condiciones, a ese cambio diario de condiciones físicas, de temperatura, de salinidad, de humedad. Además de eso, estos organismos son frecuentemente utilizados por las comunidades como fuente suplementaria de proteína. Es como ir a abrir la nevera de la casa y encontrar ahí algo que pueda servirnos de comida en un momento determinado. Por el mundo misterioso del indio, autor Juan Hassler. El lector asistirá a la revelación de 22 secretos. De hecho, este libro, escrito para el gran público interesado en el mundo misterioso del indio, es una introducción no académica a alguno de los grandes temas académicos de la etimología de América. Yeah.
Tiempo de Letras. Viernes, 9 p.m., domingos, 8 p.m. Hoy las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Cartago, la ciudad de los confines del valle. Autor Francisco Uriel Zuluaga. Corría el año de 1536 cuando las múltiples comunidades indígenas asentadas en el piedemonte de la olla del río Cauca, que aún no tenía tal nombre, fueron testigos de la llegada de un grupo de españoles desde el sur y la parte alta del río Cauca. Yo soy biólogo de profesión, egresado de la Universidad del Valle en el año 95. Realicé un estudio de doctorado en Chile, en oceanografía, y en el año 2003 regresé a la universidad a un concurso público en el cual obtuve el nombramiento como profesor del Departamento de Biología. En ese momento soy responsable de la Cátedra de Ecología en el departamento, soy coordinador de la sección de zoología y dirijo un grupo de investigación en ecología animal y participo en dos grupos de investigación más de la sección de biología marina. Yo me fui para Chile en el 97 a iniciar el estudio de doctorado. Hice el doctorado en oceanografía, trabajé en oceanografía biológica. La idea era tener una formación académica para poder regresar acá al país y a través del trabajo desde la universidad, que siempre había sido una de mis metas, poder fortalecer esta línea de investigación y de trabajo del ambiente marino. Esto también lo acompañé con unos estudios de postdoctorado que realicé en México durante un año en el CICESE, los cuales me permitieron tener una visión un poco más amplia de lo que era lo que yo quería hacer acá cuando regresara a la universidad. Yo en el área de zoología soy el coordinador de la sección, me encargo de tener una organización administrativa. En zoología soy responsable de la cátedra de ecología y de otros cursos de análisis de datos, por ejemplo, en los cuales participo activamente. Soy el coordinador de la cátedra de biología de la conservación. Estos son cursos que se imparten en el programa académico de biología, dentro de los cuales pues, la idea es ofrecerle a los estudiantes las herramientas conceptuales y de trabajo requeridas para enfrentar los retos de la profesión de biología que tenemos actualmente en nuestro país. A mí me gusta la biología, creo que desde que tengo uso de razón, siempre estuve inclinado por estudiar biología y específicamente biología marina. Yo creo, y no me da pena decirlo, soy el resultado del efecto Cousteau, que llamaban algunos de mis profesores de la sección de biología marina, y es el efecto de que cuando pudimos vislumbrar lo que hay debajo de la superficie del agua, nos dimos cuenta de lo rico y lo diverso que es, y eso nos atrae, porque siempre queremos conocer más. A mí me gustó mucho las experiencias que tuve de niño cuando me llevaban a la playa. Para mí las vacaciones era ir al mar, ya sea Ladrilleros, Huanchaco, Cartagena o San Andrés, pero siempre hubo ese deseo de estar vinculado con el mar. Durante mi formación en el programa de biología, yo hice el énfasis en biología marina, y estando en biología marina me di cuenta que lo que a mí me atraía era la oceanografía. Entonces decidí
formarme en oceanografía y tratar desde esa formación poder dar mi granito de arena para desarrollar la investigación en nuestro país. Hay experiencias bastante duras como que involucran el fallecimiento de compañeros, pero yo creo que más que eso es necesario pensar en lo que pudo pasar y no pasó. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi trabajo de grado, uno de mis sitios de muestreo era la Ensenada de Utría, en el Chocó. Lamentablemente no tenía financiación para llevar un acompañante, entonces decidí irme solo a hacer mi muestreo. Estando allá, yo estaba trabajando en una zona de acantilados y perdí el equilibrio y me resbalé. Afortunadamente el acantilado tenía como unos 3 metros más o menos. Pude irme rodado por la roca y caí relativamente bien, de tal manera que no sufrí ningún percance de movilidad, pero si me hubiera fracturado una pierna o me hubiera luxado un tobillo que no me permitiera salir de donde caí, es muy probable que no estuviera aquí, porque hubiera subido la marea y no hubiera podido salir. Para mí una de las metas de vida era ser parte del grupo de profesores del Departamento de Biología de la Universidad del Valle. Yo creo que estoy en una posición que para mí es privilegiada, ya que tengo la posibilidad de apoyar el desarrollo de formación de nuevos biólogos y nuevos investigadores para nuestra región y para nuestro país. Me gustaría mucho poder consolidar las líneas de investigación que estamos adelantando. Me gustaría mucho poder plasmar en impreso mucha más de la información que tenemos. Me gustaría mucho poder hacer más investigación en temas que son necesarios. Y yo creo que podemos desde la universidad, o teniendo la universidad como base, empezar a buscar la manera de lograr mayores recursos y mayores ingresos y mayor trabajo en conjunto que se traduzca en tener más financiación para desarrollar los proyectos.